Hola chicos, ¿cómo están? Miren, yo sé que ahora Isma está durmiendo. Yo sé que está durmiendo porque no me responde los mensajes y quiero despertarlo. Quiero despertarlo. Voy a llamarlo por videollamada hasta que me conteste y voy a empezar haciéndole como una escena de celos para ver cómo reacciona. Díganme si no quisieran saber cómo reaccionaría ante una situación así. Así que vamos a ver qué tal nos sale esto. Bueno, aquí ya lo estoy llamando a ver si me contesta. Ya es hora de merendar, así que está bien que lo llame. A ver, tengo que ponerme serio. ¿Aló? A ver, ¿y usted, señora, por qué no me ha contestado? Hola, bebé, ¿cómo vas? Yo aquí esperando que me respondas, pero no me respondes. No sé qué te pasa. Estaba durmiendo, mi chiquita. ¿Qué pasó? No, no te creo. No te creo que estés durmiendo. Estaba durmiendo. No me lo estás viendo con cara, dormido. Un poquito. Bueno, ya, digamos que te creo. Nada, es mentira, amor. Nada, que te llamaba porque estoy aburrida. Y ya, pues ya es hora de levantarte. Has dormido bastante, has dormido como 4 horas y ya tienes que merendar. Ya, pero había almorzado tarde, así que quería dormir un poquito más. Pero ya, hagamos algo, juguemos ya, juguemos a algo. ¿Qué quieres jugar, mi vida? Pinturillo. Pinturillo. Ya, juguemos y hagamos penitencia. ¿Para quién pierdes? Penitencia. ¿Quieres o no quieres? ¿Te atreves o no te atreves? No sé. Sí. ¿Qué vas a apostar? ¿Cuál es la penitencia? Ya. Me tienes que dar masajes ya. Si es que pierdes, me tienes que dar algunos masajes. Ya, ya. Si yo pierdo, te tengo que dar masajes cuando termine la cuarentena. Pero si tú pierdes... Le dice. Es que se me ocurren unas cosas media locas. Le escribes a tu ex, la que me dijiste, me has contado que te llevabas, o sea, terminaron bien y que es una chica chévere, me has contado. Entonces le dices que te quieres casar conmigo. Le mandas un mensaje y le dices, no, me quiero casar contigo. Sí, 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 no, sí. No. O sea, no le voy a escribir y decirle que me quiero casar con ella, mi amor. ¿Qué pasa? Ah, no, no, no. Mejor. No, no. Mejor me dejas hablar con ella. ¿Hablar con ella? Sí. No pasa nada, solo quiero preguntarle unas cositas. Cantonel, estás loca. No, solo quiero preguntarle unas cositas. Di que sí. No voy a perder, pero... pero ya. Bueno, ya veremos. Ahí va. Tú dibujas, yo adivino. Esto es fácil, creo. Sí, es que puedo dibujar. A ver. ¿Qué estás viendo a dibujar? Eso es un dedo. No, ya me salió mal. Eso es un cuchillo. Es un cuchillo. ¡Sí! Sí, es un cuchillo. Es que dibujo bonito. Esto es un avión. Ah, eso es un avión. Yo pensé que era un muñeco sin cabeza. Creo que ya sé qué es. El muñequito está en una isla desierta. ¿Qué está haciendo? Eso, bien. Esto de aquí, mi vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Luna? Ah, sí. ¡Qué raro! Pero si está clarito que ese es el planeta Tierra, mi vida. Es un carro. No sé qué es eso, mi amor. No sé qué estás dibujando. No sé qué es eso. ¿Un bombero? Volante, manubrio. ¡No! ¿Ves? Te gané, te dije que te iba a ganar. Pero me hiciste trampa, dibujaste mal al final para que yo no adivinara. No, yo dibujé bien, no seas picado. No quiero, mi amor, no quiero hacer esa penitencia. No, tú aceptaste, pero tienes que cumplir. Tiene que cumplir o no tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Bueno, ya anda buscando el número porque voy a tener una charla con esta chica. Voy a buscar el número, voy a hablar con ella y ya te llamo. ¿Cuál es la otra pregunta ya? Sí, ya una pregunta. A ver. Un poco más personal, ¿no? ¿Por qué Isma y tú terminaron?